noticiero, Alas Azules. El comandante general de la institución, general del aire, Rodolfo García Esquerre, desarrolló el tema Perspectiva de la Fuerza Aérea del Perú sobre el poder aéreo y el ciberespacio en la quinta semana del PROGEPAC, donde se dio a conocer las capacidades con que cuenta la Fuerza Aérea para atender las demandas del Estado. Más de 5 toneladas y media de ayuda humanitaria trasladó la operación Alas Esperanza 5, que puso en marcha la Fuerza Aérea del Perú en las zonas andinas de Puno, por el triaje y las heladas. La ayuda consistió en alimentos no perecibles, ropa de abrigo, medicinas y kits y artículos personales, que se distribuyó entre los 4.000 pobladores de Lampa, José Domingo Choquehuanca y Palca. Asimismo, se les brindó atenciones médicas en diversas especialidades y se capacitó a las brigadas de intervención rápida de las municipalidades en lo que respecta a búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Este trabajo se realizó con el apoyo de los Ministerios de Defensa, Salud e Inclusión Social, así como la Policía Nacional, Cruz Roja y el Gobierno Regional de Puno. Las Fuerzas Aéreas del Perú e Italia participan en el intercambio operativo entre pilotos de la aeronave C-27J Spartan. Este intercambio se realiza en el Grupo Aéreo número 8 para compartir experiencias y conocimientos con la finalidad de mejorar los procedimientos de operación. Asimismo, la delegación italiana visitó la Escuela de Oficiales, donde intercambiaron experiencias con los cadetes y recorrieron las instalaciones, destacando el Museo del Capitán FAB José Quiñones y los ambientes donde los cadetes desarrollan su vocación aeronáutica. Esta última semana se realizaron 5 evacuaciones aeromédicas. De Pucallpa fueron un recién nacido y un bebé de 4 meses. De Amazonas, una paciente gestante. De Tacna, un bebé de 7 meses. Y de Tarapoto, un niño de 4 años. Todos trasladados a Lima en los aviones C-27J Spartan y el Learjet 36, sumando a la fecha más de 325 evacuaciones de diferentes puntos del país hacia la capital. Esta jornada social se realiza en el marco del convenio con el Ministerio de Salud. Asimismo, la semana pasada se trasladaron órganos, hígado, páncreas y riñones para ser implantados en pacientes que se encontraban en lista de espera en eSalud. El Servicio de Mantenimiento, SEMAN Perú, ha reparado a la fecha 3 aviones Sukhoi 25, con una proyección a mediano plazo de contar con 10 aeronaves, que permitirá incrementar la capacidad operativa del Grupo Aéreo número 11. Con estas reparaciones se logra un considerable ahorro de divisas al país y se consolida las capacidades profesionales y del personal aerotécnico de nuestros servicios técnicos. Aviones y helicópteros FAB trasladaron 67 toneladas de alimento del programa Cali Warma a la región Amazonas con el fin de asegurar el servicio alimentario de 4.200 niños de 94 colegios que viven en las comunidades nativas más alejadas de esta región. Los cadetes de la Escuela de Oficiales de la FAB participan en CADE Universitario 2019. Que reúne a jóvenes líderes en las universidades e institutos de todo el país. El evento busca potenciar su liderazgo, mejorando su comprensión de la realidad, conectándolos entre ellos y con líderes empresariales de otras generaciones. Hacer lo correcto implica reconocernos como una comunidad de jóvenes que reflexiona, se involucra y toma acción para promover el desarrollo del país. El Centro de Vigilancia Amazónico y Nacional SEBAN y organismos especializados del Reino Unido y Perú realizaron un curso de capacitación en monitoreo de relaves mineros utilizando técnicas avanzadas de observación de la tierra y navegación por satélite, denominado Sistema de Monitoreo Basado en Información Geoespacial, principios teóricos de TAMSAT. El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó el exitoso trabajo que realizaron los helicópteros MI-171SH de la Fuerza Aérea del Perú, que se sumaron a los esfuerzos para sofocar los incendios forestales que afectan la Amazonía de ese país. Los helicópteros, empleando el sistema Elibaldes, realizaron hasta el momento 243 descargas, esparciendo 607.500 litros de agua sobre los focos de incendio, volando alrededor de 75 horas las zonas de San Ignacio de Velasco, San Martín, Los Ángeles y Tierra Hermosa. Asimismo, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA, proporcionó imágenes satelitales tomadas por el Landsat 8.
para que las autoridades bolivianas continúen con las operaciones de mitigación de incendios. Y el Estado Plurinacional de Bolivia condecoró a los oficiales y personal técnico de la Fuerza Aérea del Perú con la distinción Mariscal Andrés de Santa Cruz, en mérito al apoyo brindado en la sofocación de focos de calor de ese país. El Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú viene implementando un módulo de farmacia que formará parte del Sistema Integrado de Gestión de Salud, desarrollado por el Sistema de Informática de la Fuerza Aérea del Perú. Para ello, se han adquirido equipos informáticos de última generación que permitiría tener un mejor control de la farmacia en cuanto a la adquisición y distribución de las medicinas que se proporciona al personal que se atiende en dicho nosocomio. En la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento se graduaron 88 técnicos del segundo programa técnico doctrinario administrativo en los niveles superior, intermedio e inicial. La Fuerza Aérea del Perú rindió homenaje a nuestros compañeros de armas, los comandantes FAB, Ángel Bejarano Pacheco, cautivo, Jorge Sánchez Pérez, Alcatraz, y al técnico de segunda FAB, Carlos Caicedo Castro, cacique, quienes un 2 de septiembre del año 2009 ofrendaron sus vidas por la pacificación del país en la lucha contra el terrorismo en la zona del Braen, cuando rescataban a una patrulla del ejército en Sinaicocha, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo. Las Fuerzas Aéreas de Perú y Colombia realizaron el ejercicio binacional de interdicción aérea PERCOL 4, donde ambas instituciones demostraron sus capacidades para la lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales. Asimismo, se efectuaron dos ejercicios de búsqueda y salvamento aeronáutico, así como vuelos de apoyo cívico, trasladando pasajeros de Iquitos hacia la localidad de Santa Rosa. La Fuerza Aérea de Perú participó en la 12ª reunión de mandos regionales del Perú y Ecuador en la ciudad de Iquitos, con la finalidad de intercambiar información y experiencias entre los mandos militares de los diferentes niveles de nuestras fronteras. Las selecciones de básquetbol masculino y femenino del Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico, ESOFA, lograron vencer a su similar del CITEN en la primera fecha del Campeonato Interescuelas de la Federación Deportiva Militar del Perú. El equipo Futsal Aviación MiG-29 del Grupo Aéreo número 6 fue el campeón departamental en Lambayeque y hoy representará a la Fuerza Aérea del Perú en la etapa nacional en la ciudad de Arequipa en el mes de octubre. Este micronoticiero es producido por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea del Perú. Hasta la próxima semana con más noticias, aquí en Alas Azules.